proyecto que yo hace años que lo tenía como ahí planteado y por momentos pensé que estaba escrito y se podía trabajar. Y le empecé a dar y avanzando y esas cosas que neura de los dibujantes que dicen esto es una mierda. Yo no estaba muy convencido, avanzaba y quería que sí, después cuando empezó a bajar la cosa y ya se empeñó la fecha, dije esto no va y bueno, está, dos posibilidades, o me bajo o invento otra cosa. Yo lo que había sembrado en mi cuaderno de notas era una cosa que había sido hecha un poco así, con los ratos libres en esos momentos. Pero cuando decidí, dije, voy por acá, esto que estaba haciendo lo tiro, no me interesa o porque no me parece que está haciendo bien. Y ahí me senté frente a la computadora, confronté a uno mismo y dije, voy a cortar todo el teléfono, cerrar todas las llaves y me voy a dar el lujo de decir, voy a trabajar 2-3 días solo en esto. Queda poco tiempo. Me la juego con esto, porque me parece que está bueno. Una cosa que uno por lo menos pude constatar estando en la feria, fue, bueno, la dimensión de ese mundo, para decirlo mucho más, en términos mucho más vulgares, cuando llegué ahí y empecé a ver la dimensión de todo, dije que estamos en el orden. Llega ahí, los libros son corpóreos, tienen un peso, tienen una encuadernación. Entonces, esas cosas se sienten, porque uno es dibujante, es autor, lo que quiera, pero es una persona que va a una librería y agarra un libro. Y ese es público. Entonces, claro, cuando vos te das cuenta de que son como cosas obvias, que uno sabe que existen varias ediciones, y la rústica, y demás. Pero cuando te das cuenta que básicamente en el Uruguay se edita porque hay una condicionante económica o mental o lo que fuera, y ese mundo se mueve con otros códigos de esta forma, claro, se nota. Está la vista, ¿no? Se nota la cantidad, está. Y se nota la cantidad. Pena buscar y relacionarte con este mundo, entender un poco cuáles son sus reglas, quiénes son las personas que están, por qué no, estás unos mangos y estar ahí, preparar un viaje. Parece que está bueno. Yo no lo había visto nunca así como una posibilidad, la posibilidad lo que planteó el MEC como un concurso. Parece que está bueno porque permite ver. Era lo que sospechaba. Que lo que se refiere a lo que es experiencia en la feria, el concurso, el participar de esa posibilidad, requiere como de un análisis puntual y sacarse determinados prejuicios y o enfocarse en trabajar de una manera. Viene más de atrás, de cuando sos chico, de lo que querés hacer, empezás a hacer una revisión y decís, che, pero yo nunca dejé de dibujar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no puedo ir de este? Cada tanto viene uno y te dice que querés hacer un libro, ¿no? Y empezás a darte cuenta que bueno, que los demás también sacan libros, ¿cómo es esto? A ver, empezás a hacer preguntas y empezás a decir, bueno, ¿qué estuve haciendo durante tantos años que no le di bola a esto? El consejo, si quieres, bueno, me parece que hay como una cosa así como que no olvidarse qué es lo que realmente uno quiere hacer. Porque ahí es donde nos distrae una necesidad u otra cosa y cuando pasa el tiempo es difícil superarlo, ¿no?
determinación de crear algo independientemente de todo eso, estuvimos hablando de la maravillosa la feria y, vamos a decir, lo apocado del medio uruguayo, ¿no? Como una excusa para no hacerlo. Tal vez lo que nos está pasando es eso. Nos tenemos que decimos, ah, no voy a esperar a que alguien venga a decirme lo que tengo que hacer o que tengo que dibujar, no porque esté mal. Capaz que lo que uno tiene que hacer es darle y tirarse ahí. Un montón de concursos. O sea, es uno, el enemigo es uno. Hay un mundo interesante ahí afuera. Y acá en Uruguay uno puede decidir utilizar o no los recursos que hay. Lo que no tiene que dejar de hacer es decir, bueno, yo puedo hacer un video porque tengo ganas de hacer un video. Ahí eso es lo que tiene que poder más que todo.